Pues eh, como ya algunos eh, lo saben, eh, esta eh, es eh, una de las varias conferencias que se están llevando a cabo aquí en el Instituto Nacional de Formación Política eh, con el ánimo de esta idea de construcción colectiva del Proyecto de Nación 2024-2030, como bien les decía el compañero, justamente al inicio de esta sesión. Eh, es esta mesa, esta conferencia que estará a cargo del compañero Ángel Valderas, eh, quien eh, nos adentrará un poco más en lo que es su especialidad aparte, eh, que es el tema de soberanía energética. Soberanía energética es uno de los cinco temas que tiene el. Este segundo bloque, este segundo de cuatro, eh, en el cual han sido di divididos eh, los temas a discutir en torno justamente a esta construcción colectiva. Eh, en este segundo bloque, que es justamente en defensa del estado de bienestar, eh, incluye, aparte del tema de soberanía energética, que es el que vamos a ahondar en este momento, está también economía con justicia social, está también bienestar social, está también el tema de trabajo y el tema de ciencia, tecnología y humanismo. Eh, son estos cinco temas los que comprenden los, eh, este segundo bloque y del cual han venido surgiendo los foros que tuvimos este fin de semana y las distintas mesas de conferencia que hemos llevado a cabo durante todos estos días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todavía el día de mañana vamos a tener un par de conferencias más para llegar al... Eh, al al gran momento, que eh, no es por menospreciar ni los foros ni las conferencias, pero este gran momento que es el que nos acerca a la ciudadanía y nos permite recoger eh, de manera conjunta a partir de asambleas ciudadanas y una, una especie de eh, consulta de estos temas que nos permita justamente eh, a manera de sistematizar todas las opiniones y compartirlas a la comisión redactora, esta comisión especial. Que estará encargada justamente de este tema. Sin más, eh, yo les dejaría con el especialista. Si te parece bien, Ángel, eh, eh, contemplar que eh, haya el desarrollo de la, de la exposición y dejar un segundo momento para que haya preguntas, eh, que podamos rescatar preguntas de aquí, de quienes nos están acompañando en Zoom, tal vez también recoger algunas inquietudes, algunos comentarios de quienes están siguiendo la transmisión en las redes sociales del propio instituto. Entonces, sin más, este, pues son todos tuyos, Ángel, y bienvenido, por supuesto, como siempre, a, a tu buena disposición para hablar de este tema. Bueno, pues muy buenas tardes, eh, saludos cordiales desde la ciudad de Querétaro, desde la capital. Eh, bueno, gracias al instituto, eh, estamos en la construcción del proyecto de nación para el siguiente sexenio, desde abajo, con ideas que van subiendo y cuya intención es tener un programa que no dependa de una persona, sino que dependa, como debería de ser, de una colectividad, en este caso de un partido político que al mismo tiempo es movimiento y que es morena. Bueno, pues vamos a comenzar eh, la, la, la presentación que que voy a compartirles. Eh, yo se la dejo también al instituto, básicamente por una razón eh, muy sencilla. Eh, yo manejo muchos datos. Eh, no se puede hablar del sector energético sin datos. Y como dice el dicho, eh, el dato Mata relato. Aquí estamos en una lucha, en una batalla cultural que tiene que ver también con falsas narrativas, en el caso específico del sector energético, por parte de la derecha. Bueno, pues yo quiero comenzar, si es que mi gato me lo permite, eh, pues señalando primero, para hablar de soberanía energética, Primero tendríamos que ver y tendríamos que entender qué pasaría si México no tiene soberanía energética. ¿Qué le pasa a cualquier país que no tenga soberanía energética? Estos datos de la OCDE de 2018 siguen siendo perfectamente válidos en 2023. Y bueno, un país que no tenga acceso a energéticos. Se le paraliza, me voy de izquierda a derecha, se le paraliza su industria. Las fábricas no pueden funcionar. Y si no hay fábricas, no hay alimentos, no hay calzado, no hay celulares, no hay automóviles. Sin fábricas, no tenemos productos. Un país que no tiene acceso a energéticos, se le paraliza el transporte porque pues no habría posibilidad de que se movieran las motocicletas, las combis, los autobuses, el metro, los autobuses foráneos, eh, los aviones, los helicópteros, los trenes, etc. Imprescindible. Nuestras casas, ¿cómo ven nuestras casas sin acceso a energéticos? Desgraciadamente, la gente que no tiene acceso a la electricidad. No puede estar conectado a una transmisión como esta, no puede ver la televisión, no puede escuchar el radio o con grandes limitaciones como hace décadas en donde se escuchaban los radios con baterías, ¿no? Pero no podríamos calentar alimentos porque no tendríamos gas. Y por supuesto los servicios, hospitales, escuelas, oficinas públicas, un, pa un país. Un país que no tiene energéticos se paraliza. Por eso hablar de soberanía energética no es una moda, no es un cliché, no es algo que si queremos o, 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 o nada más porque es una posición ideológica de la 4T. Absolutamente no. Bueno, y la idea del Instituto Nacional de Formación Política es elevar la calidad del debate, es que la gente pro 4T tenga elementos suficientes para desmontar las mentiras de la derecha. Entonces, cuando hablamos de energéticos, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Y bueno, para hablar de energéticos hay que tomar en cuenta, basta ver las manchotas grandes, las más grandes. Eh, estos datos vienen de la Agencia Internacional de Energía relativos a julio de 2020, muy recientes. Podemos observar que el mayor energético utilizado en el mundo sigue siendo el petróleo. Ahí está un poco el cambio histórico entre 1970 y 2018. Estamos hablando de un periodo de 40 años. Y ha disminuido el consumo del petróleo, pero sin embargo sigue siendo el principal energético para mover el mundo. 32%, la tercera parte. Inmediatamente después viene el carbón, poquito más de la cuarta parte, el carbón. En tercer lugar, el gas natural, que sería más o menos una quinta parte y que ha aumentado a los años, pero como pueden ver, no mucho. Después vienen los biocombustibles, después viene la energía nuclear, un 5%, la hidráulica, un 2.5%. Bueno, de las cosas de la narrativa de la derecha, del PAN y del PRI, para justificar la entrega de nuestros energéticos eh, a extranjeros, pues es que nos han pontificado, la energía eólica, la que produce el viento, y la energía solar, la fotovoltaica. Sin embargo, vean en la gráfica de 2018 con datos de la Agencia Internacional de Energía, el peso que tienen en mover el mundo es mínimo. Tan mínimo que ni siquiera viene desglosado ese 2.1 que suma a la eólica y que suma a la solar. Fíjense, 15 veces menos que el petróleo. Ya así de entrada, 12 veces menos que el gas natural, 13 veces menos que el carbón, menos de la mitad de la energía nuclear, todas las renovables juntas. Bueno, y otra cosa muy relevante que hay que observar, es que observen que en esta gráfica, Agencia Internacional de Energía, no aparece la electricidad. Esto va a ser relevante, ¿eh? no aparece la electricidad por la sencilla razón de que la electricidad que aparece en lo que consumimos no es un energético primario. La electricidad requiere de otros energéticos para ser generada. Y podemos observar estos datos que también vienen de BP, es British Petroleum, un anuario que saca cada año, en este caso es 2021, sobre la generación de energía eléctrica. Si vemos la gráfica de la izquierda, todavía más del 60% de la energía eléctrica proviene de combustibles fósiles. Y una tercera parte. Viene de energías renovables que no limpias. No existe ninguna energía limpia. Renovable sí, limpia no. Ni siquiera la solar y ni siquiera el viento. Es otra, otra cosa que, que nos han inventado porque no nos dicen que la energía solar y la fotovoltaica dependen de la minería. Y la minería depende al 100% de combustibles fósiles. Entonces, no nos dejemos engañar con energías limpias. Renovables, sí, porque el viento sopla y va a seguir soplando y está el sol y está la lluvia, el agua, etc. Bueno, y luego ya viene desglosado a la derecha que el mayor el energético de mayor consumo para generar electricidad es el carbón, no en México, es a nivel internacional. El segundo energético es el gas natural, que ahí aparece en un 23%, sin embargo, lo vamos a ver, en México es el 60%. Después viene la energía hidráulica, una energía renovable de la que nunca la derecha ha hablado. Luego viene la nuclear bueno, me regreso porque quiero entonces que observen una cosa. Cuando hablamos aquí de electricidad en el, la primera columna, de un 22% para la industria, en lo residencial un 37% de electricidad y en los servicios más de la mitad, pues tenemos que tomar en cuenta que esa mancha, esa mancha verde aguamarina, en realidad, detrás de esa mancha aguamarina, pues está el gas natural, está el carbón, está un poco de petróleo y por lo tanto esas manchas, la azul clarita del carbón es más grande en realidad. Y lo mismo pasa con el petróleo. Bueno, ok, esos son los energéticos. Vámonos a la cuestión de la soberanía. Un país que no controla sus energéticos es extremadamente débil, extremadamente débil. Y no hay un energético que cubra todo. Breves ejemplos, tenemos en la fotografía de la izquierda uno de los famosos apagones en Nueva York, el 13 de julio de 2019. Se quedan sin electricidad. Ustedes nada más imaginen que están en rascacielos los que están, por ejemplo, en Ciudad de México, que están en un edificio de 40 pisos y no hay electricidad, no funcionan los elevadores. Imagínense en el caso de Nueva York. Sin electricidad no funciona el metro. Ahora imagínense la gente que se mueve entre Ciudad de México y el Estado de México. Y la foto de la derecha, ahorita la comento eh, inmediatamente, tiene un letrero que dice en inglés. Lo sentimos, pero no hay gasolina. Y se refiere a esto. Es un magnífico ejemplo de qué es lo que sucede cuando un país no tiene energéticos. Guerra del Yom Kippur entre países árabes e Israel, 1973. Y podemos observar de izquierda a derecha un periódico italiano que dice domingo sin autos. En crisis locales públicos de la provincia. La clientela ha disminuido un 100% porque no tienen en qué moverse y en otros días de la semana, nada. Rápidamente golpeados todos los negocios de la periferia. Abajo, Estados Unidos, porque también fue golpeado Estados Unidos. Vean, no hay gasolina. Racionamiento de gasolina. Solamente 10 galones por persona. La foto de la derecha, abajo, la gente tuvo que recuperar, moverse a caballo, a pie, en bicicleta, pues que es útil para moverse a distancias cortas, pero ya moverse de el Ajusco a la Gustavo Amadero a pie. O a caballo, si es que se puede conseguir un caballo, porque ¿quién puede conseguir caballos? O en bicicleta, pues ni la señora Xochil Galvez, ¿eh? Nada. Y luego vean arriba a la derecha, las largas colas para cargar gasolina y gasolina racionada. Eso sucedió ya en Europa y en los Estados Unidos en 1973. Y nosotros tuvimos un mini llegue. cuando llega el gobierno de la 4T y inicia la lucha contra el huachicol. Pasó que en 2019 algunos estados de la República sentimos, entre ellos Querétaro, el desabasto de gasolina y esas largas filas. Un país en crisis, en crisis, si no tiene energéticos. Pero esto sucede con toda la tecnología o con cualquier materia prima. Vean estas dos noticias. Los Países Bajos, los Estados Unidos, presionan porque hay una empresa holandesa eh, llamada ASML, que es la principal productora en el mundo de máquinas para fabricar chips semiconductores. Y los norteamericanos en su guerra comercial con China, soterrada, le dicen a los holandeses, no le vendas máquinas para hacer semiconductores a China. Golpazo, porque China no tiene en este momento soberanía para poder fabricar sus propias máquinas y poder fabricar sus propios chips y sus propios semiconductores. Vimos el ataque feroz, detenida la hija del dueño de Huawei, porque los norteamericanos tratan de obstaculizar las redes 5G desarrolladas en China. Y lo mismo sucede con cualquier materia prima, con los alimentos, con el agua, con el trigo, con cualquier cosa. Si yo no tengo acceso a una materia prima, a una tecnología, a un energético, soy débil y dependo de otros. Y esos otros, esos otros, si quieren, si ojo, porque aquí está el gran, la gran cuestión clave, la gran cuestión clave de la soberanía. Quien detenta los energéticos, una tecnología, una materia prima, Decide si lo vendo o no lo vendo. Ahí, en este caso, los holandeses deciden no venderle o restringir el número de máquinas a China. Ya, eso es lo que puede hacer. En la pandemia, si yo tengo ventiladores mecánicos, mascarillas, vacunas, una opción es el que las tiene puede decir no las vendo. Y entonces está de rodillas el país que no tiene acceso a ese energético, a esa tecnología o a esa materia prima. Segunda cuestión desventajosa de la, de la falta de soberanía. Es que sí me, la pueden, sí me pueden vender el energético, la tecnología o la materia prima, pero al precio que diga el vendedor. Sale. Como sucede con los celulares y automóviles que compramos en México y que son extranjeros y que los precios se deciden fuera de México y a nosotros simplemente nos dicen, este celular vale tanto, punto. Ya, ¿lo quieres? Y si no, pues no, si no tienes dinero, pues no te lo vendo. Ahí están los dos, las dos situaciones. Yo podría terminar esta plática aquí. Si yo no tengo un energético, me ponen de rodillas porque puede no vendérmelo. Y la otra me lo van a vender al precio que ellos digan. Bueno, narrativa fal falsa de la derecha. Nos han querido imponer el modelo norteamericano, sin embargo vean lo que hacen los norteamericanos. Cuando el gobierno de México trata de adquirir el 51% de la refinería de Deer Park, es decir, solamente México quería comprar la mitad de una de las 130 refinerías en Estados Unidos. La mitad de una refinería. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos, dado que una refinería es un sector de seguridad nacional, los energéticos, pues se tuvo que tomar la autorización. No, nada más del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. Vean en la columna de la derecha: el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, que quiere decir el Ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que es como el análogo de una mega secretaría de gobernación, por supuesto, el Departamento de Energía y el Comité de Inversión Extranjera. Así son los gringos, no sueltan su sector energético porque es de seguridad nacional. Un ejemplo más para que observen la enorme hipocresía de la derecha, la derecha mexicana, que se siente muy cómoda entregando nuestros energéticos extranjeros, pero que siempre nos ocultan informaciones como esta. En 2005, China National Offshore Oil Corporation intentó adquirir la tercera petrolera norteamericana, UNOCAL. Bueno, UNOCAL se vendía en 16 mil millones de dólares. Y sin embargo, Cenoc ofrecía 18 mil quinientos millones de dólares, es decir, 2,500 millones de dólares más. Si no estuviéramos ante un sector. De seguridad nacional, oye, y, y un comprador me ofrece 2.500 millones de dólares más por el producto que estoy vendiendo, pues lo vendo. Pero no, marqué en azul, porque legisladores tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, izquierda, bueno, no izquierda, no hay, digamos derecha y extrema derecha, Diputados y senadores bloquearon la venta de Unical a China, prefirieron venderla a Chevron en 16 mil millones de dólares. Es decir, prefieren perder dinero a perder soberanía. Pero no son los Estados Unidos nada más. Aquí en México tenemos a cuatro grandes compañías españolas del sector eléctrico. Iberdrola, Naturgy, eh, Fisterra y por ahí me falta otra, más chiquita. Pero vean cómo son los españoles. Cuando la empresa del sector eléctrico alemana EON intentó adquirir Endesa, que en ese momento era el análogo de Comisión Federal de Electricidad para España, salieron los políticos españoles, vean en azul, no podemos entregar un sector tan estratégico como la energía y una empresa tal como Endesa, se tiene que mantener en nuestro ámbito. Ahí está la derecha española defendiendo sus empresas. Hay una gran hipocresía. Ellos quieren meterse en otros países, pero ellos no entregan su sector energético a extranjeros. Otro caso español, en 2008, la empresa rusa Lukoil todavía no se tenían los problemas con Putin, ni estaba la guerra en Ucrania. Bueno, los rusos intentaron adquirir Repsol, que está en México. Repsol hemos visto gasolineras Repsol. Pues salió el líder de la derecha en ese tiempo, Mariano Rajoy, que luego se convirtió en primer ministro, y vean qué interesante son los políticos de derecha españoles. Ajá. Porque luego aquí nos han traído a Vox, ahí anduvimos a senadores del PAN, Julen Rementería, trayéndonos a la gente de Vox. Pero vean lo que dice la derecha española, y apliquémoslo a México. ¿eh? No se puede poner nuestro petróleo, nuestro gas, ni nuestra energía, se refiere a la energía eléctrica, en manos de los rusos. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Y un último ejemplo. Cuando la empresa francesa estatal Electricité de France también intenta adquirir Endesa, se forma un pool de empresas del sector energético españolas, Repsol, Gas Natural, Iberdrola y Fenosa, que operan todas en México e hicieron una vaquita para que Endesa no cayera en manos de los franceses. Y eso que son integrantes de la comunidad europea. Entonces, fíjense qué curioso, políticos de derecha y empresas que están en México se unen para que su sector energético no quede en manos extranjeras. Nos tiene que quedar claro a mexicanas y mexicanos y más a la gente de Morena, afiliado, simpatizante, militante, dirigente representante popular, cada nación vela por sus intereses. Es importante que la gente que está en Morena sepa que hay países en donde las empresas del sector eléctrico, como era una vez en México, son 100% estatales. Aquí está el caso de Vattenfall en Suecia, está el caso de Fortune en Finlandia y además vean. ¿Quién gobierna ahorita en Francia? La derecha, los neoliberales con Emmanuel Macron. Sin embargo, ellos sí nacionalizan, que significa simplemente adquirir de los extranjeros y recuperar para el país. Aquí estaba la composición eh, de accionistas hasta abril de 2020 de Electricité de France. Ya era casi, casi 100% estatal. Miren, vean, 84% el Estado francés, un uno punto y feria empleados. Si le sumamos, 85% el pueblo francés, el Estado francés. Aquí en México, la derecha hizo un enorme escándalo porque en la propuesta de reforma eléctrica constitucional de parte de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la 4T, se proponía una proporción 55%, 45%. Y la derecha, el PAN, el PRI, nunca dijeron nada de la composición de electricité de France. ¿Quién detentaba el otro 15%? Grandes fondos buitres pesados como The Vanguard Group o como BlackRock. Sin embargo, vean, ¿eh? Todos con una participación menor al 1%. ¿Y qué hizo el gobierno de derecha de Emmanuel Macron? Pues vean, vean cómo cambió la, la, la situación de 2020 a 2023. El Estado francés, no el gobierno francés, sino el Estado francés, pasó de tener un 83.6% a un 96%. O sea, prácticamente nacionalización. Y en el caso de los empleados, siguieron manteniendo alrededor del 1.2, pero si sumamos ese 96 con 1.17, andamos del orden del 97. Ya, esa es una nacionalización. Y la operó Francia ahorita, mientras estaba gobernando el gobierno de la 4T, y nunca vimos a López Dóriga, o a Loret de Mola, o a Denise Dresser hacer un escándalo al grupo al, al periódico Reforma. Nunca los vimos. Así esta, esta, esta información es relevante que todos tengamos en mente. Miren, tampoco nos han dicho que la empresa Equinor. Está controlada al 67%, al 70% por el Estado noruego. Porque ese otro 3% que dice FPGN es el fondo de pensiones del gobierno de Noruega. Es del Estado noruego, es un 70% Equinor, era antiguamente Statoil. Y bueno, los energéticos es clave. Comencé esta plática. Señalando que estamos ante una situación de seguridad nacional, de paralizar a un país. Y bueno, los políticos asumen posiciones distintas, incluso entre la derecha, porque mientras gobernó Alemania la política de derecha, Angela Merkel, Angela Merkel defendió la construcción del gasoducto Nord Stream. Dos. Ahí está Merkel. Es un proyecto europeo. ¿Por qué? Porque Merkel tenía ya presiones del gobierno norteamericano para que no se pusiera en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2. Y estamos hablando, vean las fechas, ¿eh? 2020, 2021. Y aquí tenemos el 6 de septiembre de 2021 en donde están los expertos soldando la última tubería del Nord Stream 2, ya listos para entrar en funcionamiento y llevar gas natural de un país que tiene gas, Rusia, a un país que no tiene gas, que es Alemania. Y vean la importancia de los energéticos, qué fue lo que pasó, un atentado, contra el Nord Stream 2 para, para que no funcionara. ¿Quién fueron los responsables? Lo más probable son los norteamericanos, que son los que salieron ganando, los ingleses e incluso se habla de los noruegos, que le quieren echar la culpa a Ucrania, pero Ucrania no tiene la capacidad de hacer un atentado de este tipo. Resultado, inutilizaron los gasoductos Nord Stream. Y resultado, la gran eh, maquinaria industrial alemana de rodillas ante la falta del gas. Ya les mostré en la primera lámina que el energético más utilizado en la industria es el gas natural. Entonces, eso es clave. Y el periodista ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersch, él y decidió y le dieron testimonios de que quien voló ¿no? de Stream 2 fue su propio gobierno. Bueno, miren, criticaron mucho a Andrés Manuel porque habló de nacionalización después de adquirir 13 plantas de la empresa española Iberdrola. Sin embargo, en otros países, por ejemplo, la agencia Reuters, BBC, News, sin eufemismos hablan de la nacionalización de uniper que era una filial de la empresa finlandesa fortum simplemente qué quiere decir nacionalizar? pues es que era, era finlandesa, quieran o no quieran los finlandeses, los alemanes no expropiaron, ¿eh? no expropiaron, forzaron la venta de uniper para recuperar un poco del control del gas. pero alemania no solamente nacionalizó UniPER, también nacionalizó a la empresa rusa Gazprom para garantizarse el suministro a su industria. De otra manera, Alemania estaría destrozada por la sencilla razón de que sus fábricas no podrían funcionar. Y bueno, a diferencia de los políticos de derecha europeos, norteamericanos, la derecha mexicana es altamente entreguista. Dato mata relato. Ahí están esos datos del centro de investigación. Y lo que podemos observar es cómo a partir de 2014, México cayó en dependencia del sector energético primario. Culpa de las políticas. Irresponsables de la derecha mexicana. Para eso quieren regresar PAN y PRI. ¿Cuándo comenzó este proceso perverso? Lo que ven en rojo es el umbral de dependencia energética. Y lo que está en verde es el índice de independencia energética. Bueno, mientras estemos arriba de la recta roja, tenemos... Un grado, y entre más arriba estemos, tenemos un mayor grado de independencia energética. Que en nuestro caso, el máximo fue ahí por 2003, con un grado de independencia energética del 1,4. Sin embargo, vean: 2003 gobernaba el PAN con Vicente Fox y era secretario de Energía Felipe Calderón. Vean la caída lenta, pero indeclinable de nuestro índice de independencia energética. Cuando se va Vicente Fox, ya estábamos cerca del 1.2. Entra el sexenio del espurio del narcogobierno de Felipe Calderón, que tampoco es un adjetivo, su secretario de Seguridad Pública está preso por narco en los Estados Unidos, y a partir de 2006 hasta 2012, prácticamente caímos casi al umbral de dependencia energética. Todavía logramos mantenernos dos años, el último de Calderón y el primero de Peña Nieto. Pero en 2013 vino la fatídica reforma energética, aprobada en unos cuantos minutos mediante sobornos. Y bueno, vean cómo ahí decaímos de un índice energético ligeramente superior a uno a... Punto seis. En 2018, que es a la llegada del gobierno de la 4T. La derecha y el PAN no quieren, no quieren hablar del pasado. Una, una crítica permanente al gobierno de la 4T y a nuestro presidente es que siempre habla del pasado. Pues claro que se tiene que hablar del pasado, porque estos irresponsables. Y todos lo tenemos que entender: es cómo me dejaron el país. Es como comprar un automóvil usado y después resulta ser que tiene problemas con el escape, con el cárter, con los frenos, que no le funcionan este, una serie de dispositivos, etcétera. Acá es lo mismo. Nos dejaron un desastre. Y luego, estos que dejaron el desastre pretenden que nuestro gobierno en cinco minutos resuelva su cochinero. Pues no, no es posible. Vea nada más cómo nos convirtieron en un país dependiente. Esto ahora me voy a, a cada energético. Miren, en el caso del gas, lo que tenemos arriba en color morena es nuestro consumo de gas natural que lógicamente ha ido creciendo porque la población ha ido aumentando. Somos el décimo país más poblado del mundo y tenemos necesidades de gas natural. En verde es nuestra producción de gas natural y en amarillo es la importación, porque si no producimos lo necesario, pues tenemos que importar. Entonces vean, en 1997, cuando gobernaba Ernesto Cedillo, prácticamente éramos independientes en la producción de gas natural. A la llegada de Vicente Fox, más o menos por ahí, en el año 2000. Sin embargo, vean cómo las gráficas a partir de 2001, primer año de Vicente Fox, comienza a despegarse la producción del consumo por falta de inversión en el sector. Llegamos a 2006, pero el punto de quiebre se da con el segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón, en 2010. Porque en 2010 comienza la declinación de nuestra producción de gas mientras sigue aumentando el consumo y por lo tanto, aquí, si vean la gráfica en amarillo, a partir del 2010 se disparan las importaciones. Y. El gobierno de la 4T recibe un país que ya tenía la necesidad de importar 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Hoy viernes, México tuvo que comprar 5.600 mil millones de pies cúbicos de gas. Ayer tuvimos que comprar 5.600 mil millones. Mañana. Vamos a tener que comprar 5.600 millones el domingo también. ¿Cuánto nos cuesta esta irresponsabilidad de panistas y priistas? mil millones de pesos cada año, que no se destinan ni a programas sociales, ni a infraestructura, ni a salud, ni a educación. Todo lo que no ingresa del sector energético, en su introducción, Yasmín hizo referencia a que este fin de semana estamos hablando de bienestar. Pues no hay dinero para financiar el bienestar. Y quiero mostrarles cuánto cuesta, cuánto cuesta el no ser dependiente de un energético, cuánto le cuesta específicamente a México. Ya nos dieron un llegue, así como con el huachicol a principios de 2019, nos dejaron sin acceso a gasolina como estábamos acostumbrados. Bueno, pues con la onda gélida de en febrero de 2021, el, el actual gobernador de Texas, que en ese tiempo era gobernador de Texas porque se religió, Greg Abbott, el señor que acaba de poner boyas en el Río Bravo, cerró la llave del gas. Aquí está claramente el concepto de soberanía energética. Necesitamos gas. Los gringos dicen: No te lo vendo oblígame, perro. No te vendo el gas. Hazle como quieras. ¿Íbamos a invadir los Estados Unidos? ¿Íbamos a obligar a Texas para que nos vendiera gas? Claro que no, ahí está la gran debilidad de la soberanía energética. Pero el no tener un energético cuesta y cuesta mucho dinero. Vean a nosotros en México, sin electricidad, 4.7 millones de personas, que después se elevaron a 6 millones de personas sin electricidad, apagones programados en 23 estados de la República. Aquí en Querétaro tuvimos apagones. Ajá. Pero ojo, un daño frontal duro de 2.700 millones de dólares en los seis estados fronterizos. Golpearon. A 2,600 empresas afectadas que dejaron de producir porque no tenían acceso al gas. 1,3 millones de trabajadores directos que no podían trabajar. 2,700 millones de dólares son 54 mil millones de pesos que se nos fueron además en tres días y medio sin gas. Ojo, ¿eh? Tres días y medio sin gas cuestan nueve mil novecientos millones de dólares dieciocho mil millones de pesos si alguien les pregunta uy la soberanía cuesta un día sin gas a México nos cuesta dieciocho mil millones de pesos a esos cincuenta mil millones de pesos hay que agregar ochenta mil millones de pesos que comisión federal de electricidad tuvo que destinar para recuperar la energía eléctrica en tres días y medio. Los tejanos tardaron 21 días. ¿Cuánto nos costó a los mexicanos público y privado? Tres días sin gas, 130 mil millones de dólares. 130 mil millones de dólares, ¿eh? 45 mil millones de pesos diarios por cada día sin gas, paralizadas las fábricas en Baja California en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, Telas. Ahí está el mejor ejemplo de lo que cuesta la soberanía energética. Dinero evaporado, dinero que ya no se gasta en otras cosas. Y bueno, para nosotros el golpazo es fortísimo. Ahí vienen las primeras diapositivas que les mostré y por qué tenemos que entender al sector energético a grandes rasgos que por eso me invitaron del instituto, a grandes rasgos, sin entrar a partes muy técnicas. Bueno, pues conozcamos a nuestro México querido, que como México no hay dos, el 60% de la electricidad que estamos usando en este momento para cargar mi celular, para usar mi teclado, mi mouse, mi micrófono externo. Mi cámara web, mi computadora, mi modem para Internet, la transmisión que se está haciendo en YouTube, en Facebook, el 60% requerimos gas natural. Esa es la matriz energética de México y cada país tiene su propia matriz energética. Bueno, pero lo mismo pasó con las gasolinas. Se hace un escándalo por la refinería de dos bocas cuando vean, vean la situación en la que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Pregunta, ¿para eso quieren regresar? Miren nada más la gran irresponsabilidad. Tenemos, teníamos siete refinerías en el país. El neoliberal más depredador en México se llama Carlos Salinas de Gortari. Cerró la refinería de Azcapozalco, en Ciudad de México, pero no la recuperó. Después todos sabemos que se adquirió el 49% de la refinería de Deer Park en Estados Unidos, pero no sabemos qué se hizo con el dinero que se ganó. No lo sabemos. Y en verde lo que tenemos es la refinación de petróleo. Bueno, en 2004, México estaba refinando 1.400.000 barriles diarios de petróleo. Cuando se va Vicente Fox se estaban refinando 200 mil barriles menos. Cuando se fue Felipe Calderón, ya se estaban refinando 300 mil barriles menos. Y cuando se va el irresponsable de Enrique Peña Nieto con la complicidad de los panistas, ya solo estábamos refinando 600 mil barriles. Pero ojo, les mostré la fotografía, las fotografías de 1973. Si no hay gasolina, si no hay diésel, el país se paraliza. Ah, pues entonces había que importar, comprar en el extranjero, y ahí está la gráfica roja. En 2004 importábamos 100 mil barriles diarios, que la verdad es poco. Sin embargo, vean que a la llegada del gobierno de la 4T, ya estábamos importando más de lo que producíamos. Porque si no, el país se paraliza. Así de sencillo. Y eso se paga, se paga. Miren, aquí está desglosado cómo recibió el gobierno de la 4T. Estábamos importando en 2018 600 mil barriles diarios de gasolinas y 240 mil barriles diarios de diésel. Y los gringos no son hermanitos de la caridad, no. Eso hay que pagarlo. Y miren, aquí está la importación de petrolíferos, que fundamentalmente son gasolinas, diésel, queroseno, para eh, combustible para los aviones. Y aquí viene cuánto importábamos en 2003, 2.400 millones de dólares. Sin embargo, vean las puntas de 2011 y 2012 con Felipe Calderón, y la punta en 2018, que es como recibe el gobierno de la 4T. 30 mil millones de dólares. Y todavía los panistas que fueron incapaces de construir una refinería y solamente construyeron una barda, se quejan del costo de 12 mil millones de dólares de la refinería de dos bocas, cuando aquí estamos hablando en amarillo de 30 mil millones de dólares. Compañeros y compañeras, 30 mil millones de dólares son 600 mil millones de pesos. Es un dineral cada año. 600 mil millones de pesos es el equivalente a todo lo que se gasta en programas sociales para beneficiar a decenas de millones de mexicanos. Es un dineral, treinta mil millones de dólares de importación de gasolinas y de diésel que se deberían estar fabricando en México. Bueno, pero tenemos un, un gobierno responsable y también vemos qué tenemos que ver hacia futuro. Una, en el gas, recuperar la producción de gas para dejar de importar gas y dejar de ser débiles ante los tejanos. Primera medida del gobierno de la 4T, que en realidad se llevó dos medidas de manera simultánea. Rehabilitación de las seis refinerías que teníamos en México, la construcción de la refinería de dos bocas, cuyo proyecto comenzó inmediatamente en 2019, y la jugada maestra de Andrés Manuel, que fue la adquisición del 51% de las acciones de una refinería de Shell en Estados Unidos, Deer Park, de tal manera que Pemex tuviera el control del 100% de esa refinería de Deer Park. Quiere decir que hoy México vamos a regresar a tener siete refinerías y una octava en Estados Unidos. Y bueno, otra cosa que también tenemos que ver, así como Sélvame del tren. La derecha y los pseudoambientalistas como la gente de Greenpeace, que muy probablemente trabajen para intereses extranjeros. Miren, vean a esos señores de Greenpeace hablando del cambio climático del cual México no es absolutamente responsable. Haciendo una protesta frente a la refinería de dos bocas. Miren, hipocresía. Pura, totalmente de Greenpeace. Yo invitaría a Greenpeace que se vayan a Texas, en donde solo en Texas hay 56 refinerías. Nosotros tenemos siete, siete por ocho, 56. Solo en Texas, los norteamericanos tienen ocho veces más refinerías que todo nuestro país. Ah, pero ahí sí no se van a protestar. Y arriba, en el norte, ahí tenemos este, 130 refinerías. Miren toda la zona de California, el oeste, 27 refinerías contra nosotros, incluyendo dos bocas, que son siete. O sea, uno dice, a ver, váyanse a hacer escándalo otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué usa, ¿para qué usamos las refinerías? Son instalaciones complejas. Y bueno, aquí está una típica refinería norteamericana. Se produce gasolina, la mayor parte, se produce diésel, una cuarta parte. Hay otros productos, un 10% queroseno, pero también se utiliza petróleo líquido, asfalto para nuestras calles y nuestras carreteras. Y bueno, la refinación, se produce naftas, la nafta es clave para la industria petroquímica. Cuando hablemos de petróleo tenemos que pensar en fertilizantes, en refrigerantes, en resinas, en emulsificantes, en fibra clírica en calzado, en nules sintéticos, en solventes, en poliéster, en explosivos, en anticongelantes, en tuberías, en pinturas. Por eso la derecha está muy tonta. El discurso de Ricky Riquin Canallín en la selección en la campaña presidencial de 2018 muy chafa. Muy chafa, los panistas apenas lograron construir una barda de una refinería y quieren reducir todo el mundo del petróleo a los coches eléctricos. Estupidez total. Facilísimo debatir con estos tontos si sabemos que el petróleo tiene muchos otros usos. Bueno, narrativas falsas de la derecha, como que la señora Xochil Gálvez vendía. 600 gelatinas diarias. Absurdo. Yo hice un análisis, los invito todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, en Se tenía que decir y se dijo, en Sin Censura. Hice un análisis muy sencillo. 600, 600 gelatinas pesan con 12 vitrinas para transporte y exposición, pesan 100 kilos. Eso no se sostiene sochil Gálvez declaró que andaba descalza y que a los seis años de edad empezaba vendiendo gelatinas y declaró que vendía 600 gelatinas y que las vendía diaria pues entonces era una niña prodigio que lograba cargar 100 kilos diarios pues acá pasa lo mismo si tenemos información somos fuertes en el debate y aquí viene otra de las grandes fake news y narrativas de la derecha y sus medios que el petróleo ya no es negocio que haber construido dos bocas era un gran error, falso de toda falsedad. Y vámonos a una fuente totalmente neoliberal como la revista Fortune y su clasificación global 500 de las empresas más machuchonas a nivel internacional. 2020, lugar número 2, Sinopec, del sector energético, China, eh, petrolera. Número 3, State Grid. China, sector energético. Número cuatro, China National Petroleum Company, petrolera. Número cinco, Shell, petrolera. Número seis, Saudi Aramco, petrolera. Número ocho, British Petroleum, petrolera. Número once, ExxonMobil, petrolera. Y estamos hablando de 2020, del año de la pandemia. Porque si nos vamos a revisar cómo cambiaron para 2021, donde el mundo se paralizó. De todas maneras, State Grid, China National Petroleum, Sinopec Group se mantuvieron como las, de las principales empresas petroleras. Pero si nos vamos a 2022, cuando la economía vuelve a activarse, encontramos en el tercer lugar a State Grid, cuarto lugar, China National Petroleum, quinto lugar, Sinopec Group, sexto lugar, Saudi Aramco. Ahí está. Cuatro petroleras de las primeras seis es el mejor sector porque Amazon y Walmart no son del mismo sector. Uh -huh. Y si nos vamos a revisar en 2019, que era año antes de la pandemia, Sinope Group Energético, tercer lugar Royal Shell Energético, China National Petroleum Energético, quinto lugar State Grid Energético, Saudi Aramco Energético, British Petroleum Energético, ExxonMobil Energético. Siete de las primeras ocho son del sector energético. Y ahí está, Forbes, el año pasado grandes petroleras duplicaron sus ganancias. ExxonMobil tuvo beneficios históricos por 55 mil millones de dólares, 1.1 billones de pesos. Las ganancias es que está produciendo el petróleo son de tal magnitud que vean ahí, 22 millones de dólares por hora. La hora que va a durar esta plática, 22 millones de dólares, que son 440 millones de pesos. Una hora que me dijeron para preguntas y respuestas, pues ya, si fuéramos petroleros, estaríamos ganando 44 millones de dólares, 800, casi mil millones de pesos en dos horas. Ahí están las ganancias récord de ExxonMobil, de Chevron, de Shell y de, y de Total Energies francesa. No le crean a nadie que les dice que el petróleo no es ganancia. Ahí está la ganancia. Pero miren, estas son las privadas, porque llegan las públicas y dicen, quítate, Katy Boy. Ya hice referencia a Equinor, 70% estatal Noruega. Ganancias del orden de 140 mil millones de dólares, tres veces más casi que ExxonMobil, una empresa estatal que utiliza ese dinero para financiar al mejor fondo de pensiones del mundo y pagarles a los noruegos una pensión digna y decente solo por el hecho de ser noruegos. Y estamos hablando de un país de apenas 5 millones de habitantes, ¿eh? Pero ni siquiera fue Quinor la más machuchona. Miren, la verdaderamente machuchona es otra empresa estatal, no privada, Saudi Aramco, que el año pasado ganó ni más ni menos que la Friolera de 160 mil millones de dólares, 3.2 billones de pesos. El año de la pandemia, el peor año de la pandemia. Movilidad reducida al mínimo como nunca se había visto en la historia moderna. Aún así, Saudi Aramco ganó 50 mil millones de dólares. Lo que, lo que se considera que gana una privada como histórica. Pero ojo, veamos que se considera histórico que ExxonMobil haya ganado 55 mil millones. Se considera histórico que Chevron haya ganado 35 mil millones. Se considera histórico que Shell haya ganado 40 mil millones. Y se considera histórico que Total Energies haya ganado 36 mil millones. Pemex ganaba más. Miren, en 2011, antes del pago de impuestos, Pemex ganaba el equivalente al récord histórico de ExxonMobil, 55 mil millones, e igual en 2013. Y en 2012, Pemex estaba ganando, eh, tenía ganancias del orden de 70 mil millones de dólares. Es decir, el mejor negocio del mundo y dinero, dinero que se utiliza para este financiar programas sociales. Bueno, cierro porque yo tengo que sintetizar. ¿Qué cuál es el camino en el próximo sexenio de la 4T? Recuperar nuestra independencia en gas natural, exportar petrolíferos, seguir produciendo petrolíferos y exportarlos. De los 220 países del mundo, solo quedan 20 que tienen petróleo y uno de ellos es México. Así es que otros países nos compran petróleo, sí o sí, pero no petróleo. Que nos compren gasolina, que nos compren diésel, que nos compren productos de la industria petroquímica. Y bueno, aquí hay una gran tarea para el próximo gobierno de la 4T, para el proyecto de Nación 2430. Miren la triste historia en la que nos dejaron en nuestro sector eléctrico. En el año 2000, el Estado mexicano producía el 100% de electricidad. En el artículo 27 constitucional se señalaba claramente que la generación de energía eléctrica era responsabilidad del Estado mexicano y que los privados no podían generar energía eléctrica. Sin embargo, observen, en 2013... Antes de la entrada de la reforma energética, antes de que modificaran el artículo 27 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y jueces que sirven a intereses extranjeros estaban permitiendo que con una ley secundaria promulgada por Salinas de Gortari, los privados generaran el 37%. Hoy en día, que tenemos unos jueces y unas juezas que dicen que muy interesados en que no se viole la Constitución, permitieron la violación flagrante en detrimento de los intereses de la nación del artículo 27 constitucional. De otra manera, ¿cómo explicar que para 2013, antes de que modificaran el artículo, tenían el 37%? Bueno, en 2013, con la complicidad del PRD, que no se hagan patos, lograron mayoría calificada para modificar la constitución. Y entonces, perdimos en caída libre. La capacidad de generación de energía eléctrica. Las En 2021, en, estábamos ya con Comisión Federal al 38%, los privados el 62%, porque dejaron contratos, jueces, a gente en la CRE, a jueces disque de competitividad. Y bueno, para 2024, los privados, que además fundamentalmente extranjeros, iban a controlar el 70%. Y para final de la década, el 85%. La proporción inversa que tenía Electricité de France, pero a favor del Estado. Y que no nos vengan con cuentos. Miren, esos privados que ven en la derecha son extranjeros. Aquí está la supuesta Asociación Mexicana de Energía, dominada por españoles, japoneses, norteamericanos, italianos, ingleses. Que no se hagan. Aparecen empresas mexicanas que son totalmente irrelevantes. La tajada de León se la llevan los extranjeros. ¿Qué necesitamos recuperar? Nuestro sector eléctrico. Y ahí la llevamos. Gas, petróleo y electricidad. Si los privados controlan esos sectores, ellos dictaminan las tarifas. Y aquí tenemos las tarifas del sector eléctrico en 2021, en pesos por megavatio. Vamos a ponerle en kilovatio, que es la unidad que nos llega a nuestros recibos. Vean el caso de México con un gobierno nacionalista. Se ha mantenido, se mantuvo en 2021, alrededor de un peso por kilovatio hora. Pero vean a partir de mayo y junio cómo les fue a Italia, Francia, España, Alemania. Punto caso es Francia porque su sector es estatal, pero en Italia, en España, Alemania, donde se han ido a las privatizaciones, les ha ido como en feria. En Italia pasaron en un solo año de pagar siete veces más la electricidad y en España cinco veces más. Eso es lo que quieren el PAN y el PRI y que tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar nuestro sector energético. Bueno. Termino esta charla para dejar el espacio a preguntas, pues que la, la hipocresía de los neoliberales y que sirven a intereses extranjeros es que ellos sí se quieren apropiar de los recursos energéticos de otros países, pero, pero no ceden su sector energético. Esta parte me la voy a brincar, nada más para que vean el daño tremendo de no tener soberanía. Cuando los norteamericanos o lo hacen o empujan dejar inutilizados los gasoductos Nord Stream, a quien le pegan más duro es a Alemania, porque dejan a Alemania sin gas. Y entonces vean lo absurdo. Ahora Alemania, para que le llegue gas, como ya no le llega de Rusia, que está a mil kilómetros, tienen que llevar gas. De 8.000 kilómetros, esa es la distancia entre Galveston, en Texas, y Rotterdam, en los Países Bajos. 8.000 kilómetros. Y como no hay gasoducto debajo del Océano Atlántico, que es la manera más barata de transportar el gas, pues entonces se tienen que construir plantas de licuefacción en Texas, que las pagan los europeos, específicamente los alemanes para transformar el gas de su estado gaseoso a líquido. Pero además tienen que comprar o rentar, y muy caros, buques, porque no cualquier barco puede transportar gas licuado. Son barcos especiales y hay pocos en el mundo y los bancos no se construyen de la noche a la mañana. Y luego se tienen que construir plantas de regasificación en el país que reside. Resultado, hoy los alemanes están pagando carísimo el gas que antes le salía muy barato cuando lo compraban a Rusia. Y entonces, pues se disparan los precios y quien termina pagando, pues es la gente común y corriente. Vean, 2021, el gas se disparó un 500%, quiere decir cinco veces más caro y la electricidad tres veces más caro en un solo año en Europa. Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a terminar. Ya sal, saqué más o menos un poquito lo de Greenpeace, pero quiero terminar con esto. Nosotros no somos los responsables de ninguna manera de la contaminación y del cambio climático. Ahí está British Petroleum Statistical Review of World Energy, donde México apenas contribuye con el 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. Y el 51% es China, Estados Unidos, India, Rusia y Europa. Ellos son los que han contaminado. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Vean al World in Data, la Universidad de Oxford en el Reino Unido, se tiene perfectamente estudiado que a mayor ingreso per cápita, mayor contaminación. Los países donde se gana más dinero, Singapur, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Corea del Sur, Japón son los que más contaminan. Y son los que han contaminado y nos quieren echar la culpa. En 1850 el Reino Unido era el gran contaminador de dióxido de carbono. Para 1900 eran los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Para 1950 Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido. Para 1978 entra México, pero muy lejos. Para el año 2000 Estados Unidos China Rusia Japón la India 2020 China Rusia India Rusia Japón nosotros no somos los grandes contaminadores si lo hacemos per cápita y estoy cerrando los principales contaminadores son Australia Canadá Estados Unidos Corea del Sur Singapur Holanda Japón Noruega Bélgica Alemania Dinamarca España Italia México ocupe el lugar 75 en emisiones de dióxido de carbono per cápita, que quiere decir con persona. Penúltima diapositiva. La gran hipocresía de Occidente. Cuando en 2021 en la COP, que es la reunión de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, se propone reducir el uso de carbón, que es el energético que más contamina en absoluto. Miren, ¿qué dijeron los norteamericanos? No firmamos, los chinos no firmamos, la India no firmamos, Australia no firmamos. Y háganle como quieran. Y cuando en el Pacto de Glasgow se propone que ya no haya autos de combustión interna en 2040, vean en rojo los tres principales fabricantes de automóviles en el mundo. La japonesa Toyota, la alemana Volkswagen y el grupo franco-japonés Renault y San Mitsubishi dijeron, no le entramos. Y los principales mercados automovilísticos, China, Estados Unidos, Alemania y Japón, tampoco le entraron. ¿Por qué? Pues porque velan por sus intereses. Ahí está claramente el concepto de soberanía energética. El que no tiene soberanía energética, cualquier país lo puede poner de rodillas. El que no tiene soberanía energética, salen cientos de miles de millones de pesos del país para importar energéticos. El que produce sus energéticos genera trabajo en su propio país. Está delineado el primer sexenio del gobierno de la 4T, sentó las bases para lo que sigue. Lo que sigue es consolidar nuestro sector energético, dejar de importar gas y recuperar nuestra industria petroquímica, porque México llegó a ser la sexta potencia mundial en petroquímica. Y eso significa... Trabajo en México, trabajo bien pagado, valor agregado y exportaciones. Se gana muchísimo más exportando fertilizantes, solventes y pintura que exportando materia prima como el petróleo. Bueno, pues, estimada Yasmín, me pasé tantitito, pero no tanto. Pero no tanto, y de hecho ya ahí lo dicen en el chat y muchas y muchos de nosotros coincidimos en que no importa los millones que haya que pagar por estar aquí eh, hablando del tema. Pues sí, mira, fíjate, nada más, por ejemplo, eh, Caliope Herrera López toca un tema crucial y una tarea de la 4T. Un tribunal internacional de derechos ambientales resuelve sancionando el tren Maya cuando les acabo de mostrar en las últimas diapositivas que quienes verdaderamente contaminan son Estados Unidos, Canadá, China y Europa, pero ellos no les dicen nada. O sea, tampoco eso nos la tenemos que comprar. No les interesa el medio ambiente y no es México, no es México quien contamina. Quien contamina. So bueno si te parece bien, estamos pensando en ten, eh, como tenemos varias transmisiones, o sea, es decir, se está transmitiendo por las redes sociales. estamos aquí en una sesión. como algunas preguntas que son muy puntuales, me gustaría también para que quienes están en la sesión de aquí, este, yo he detectado aquí un par de eh, personas que han hecho preguntas puntuales también, y me gustaría darles el uso de la voz. Este, para quienes están en, eh, conectados en esta sesión y particularmente le voy a, a mandar una solicitud para abrir su micrófono a Héctor, a ver si todavía sigue aquí porque había hecho una pregunta por ahí, Héctor HP, a ver, te vamos a mandar una solicitud para, para que puedas abrir tu micrófono, Héctor, Héctor HP. Y nos puedas compartir eh, tu pregunta. Habías hecho una pregunta ahí puntual en el en el chat. Si te parece bien, nada más te pediríamos que también en el uso de la voz pudiera ser de manera puntual tu, tu pregunta. Héctor, si ¿Sí andas por ahí, y si no está Héctor, también está Edgar eh, Edgar Mendoza, creo que se llama, permítanme. Creo que Edgar ya se me fue. Qué agresividad, perdón. Bien, bueno, miren. Ah, pues aquí está Edgar. Edgar, ¿te parece bien? Y después Yolanda, que me parece no, maravilloso. Para que. Sí, ¿Pues no? adelante. Lo que pasa es que se está cortando es, eh, la señal. Muy la buenas señal. tardes, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Valderas. Este, eh, en la ponencia de la semana pasada fue un panel, pues un poquito más robusto, en la cual se nos presentaron unas gráficas en las que se nos indica que por Porfirio Díaz concesionó la industria eléctrica y que fue hasta 1937 que el Estado comenzó a producir y que fue a partir de 1960 cuando el Estado empezó a despuntar y a producir eh, mayor cantidad de energía. Y que esto, bueno, con los gobiernos de Olivera, a poco. Eh, Usted nos eh, nos comenta que, bueno, no había producido el, el sector privado hasta el 2000. ¿Sí me nos puede aclarar cómo está esa situación, por favor? Ah, no, a ver, lo que sucede es eso que tú planteas tiene que ver con la historia de la nacionalización de la industria eléctrica. Porque con Adolfo López Mateos se nacionalizó la industria eléctrica. La industria eléctrica nace por compañías extranjeras, efectivamente. Quien funda Comisión Federal de Electricidad es Lázaro Cárdenas, así como funda Pemex, y entonces el Estado comienza a generar electricidad, pero las compañías privadas no les interesaba absolutamente para nada llevar electricidad a pueblos pequeños o pobres. Entonces, recordemos que Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica y entonces el artículo 27 constitucional le da al Estado mexicano la exclusividad en generación de energía eléctrica. Ahí está, ahí está contestado. Porque eh, si comienza con extranjeros, se nacionaliza con López Mateos, el Estado mexicano con el artículo 27 es el único que puede generar electricidad, pero Salinas de Gortari con la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, la modificada en el sexenio de Salinas de Gortari, es donde le abren la, man, la puerta por detrás a los privados. Esa es la situación. Bien. Le damos el uso de la voz también a Yolanda para que nos pueda hacer de manera eh, puntual también su pregunta, su intervención. Te hemos mandado una solicitud. Adelante, Yolanda. Ay, ya la volviste a cerrar. Venga, Yolanda. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Una plática muy, muy interesante. La verdad es que yo me voy a enfocar al tema de este momento y me gustaría... Irme directo a la pregunta, que prácticamente serían dos. ¿En cuántos años considera usted ingeniero podremos ser nuevamente independientes energéticos, por un lado? Y bueno, el último de los puntos que tocó, ¿cuándo cree usted también que regresaríamos a ocupar de nueva cuenta el sexto, el sexto lugar en petroquímica o en cuestiones eh, de la química? relacionada contra a, a toda esta energía eléctrica, de, perdón, eh, petroquímica o energía eh, sustentable para México. ¿Cuándo usted consideraría, en qué año, en qué tiempo recuperaríamos ese nuevo eh, ingreso para poder garantizar las pensiones a millones de mexicanos que hoy se han visto beneficiados con el apoyo que les está otorgando el presidente? Andrés Manuel, y que no quisiéramos perder para ninguno de ellos, porque a final de cuentas todos vamos para allá y como usted lo comenta, es uno de los sustentos más importantes, la independencia eh, en energía que pudiéramos tener los mexicanos. ¿Cuántos años cree o considera usted que podríamos eh, llegar a ocupar para alcanzar este nuevo logro? Bueno, miren. La pregunta es interesante, pero esto es algo que le preguntan siempre a Andrés Manuel. Acuérdense en la pandemia lo que le preguntaban a López Gatel. ¿Cuándo va a acabar la pandemia? ¿Cuándo? Ya díganos, ¿cuándo? Eh, tal fecha, en tal hora. No, no es tan fácil, no es tan inmediato. ¿Por qué? Porque son muchos factores. Por ejemplo... Cuando Alemania construye el gasoducto Nord Stream 2, no sabían que iba a haber una guerra en Ucrania. Tampoco sabían que iba a haber un boicot norteamericano destruyendo el gasoducto. Claro. Entonces, uno, el futuro no se puede prever. No sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de tres minutos. Entonces, esas preguntas son muy difíciles de contestar. Lo que sí tenemos que tener claro. Es que esto no es inmediato. Miren, los Panipri abandonaron nuestras refinerías. Las dejaron trabajando a menos de una tercera parte de su capacidad. Vendieron incluso partes internas de refinería, como en el caso de Salamanca. Entonces, re rehabilitar las refinerías no se hace en dos días. Construir una refinería como dos bocas. No es una casa del Infonavit. Cuatro años tarda en construirse una refinería del tamaño de dos bocas. Entonces, no es inmediato. Y luego hay otro detalle. Eh, esta semana el presidente en la mañanera hablaba de las carreras contra obstáculos. ¿De qué depende uno de los factores? ¿eh? Mire, yo soy profesor de ingeniería. Hay un curso que enseño que se llama cálculo multivariable multifactorial, porque la mayor parte de las cosas dependen de muchos factores. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad del cambio o de la consolidación de la 4T? Hay elementos que son ultra sencillos. Por ejemplo, por ejemplo si Morena y Aliados hubiéramos conseguido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, se habría podido modificar la Constitución. Habríamos podido regresar al artículo 27, que señala, que les, señalaba que el Estado le correspondía el 100% de generación eléctrica. Ah, bueno, ¿en cuánto tiempo habríamos podido revertir la nefasta reforma eléctrica de... Eh, los neoliberales en menos de un año, porque se habría podido modificar la constitución, pero no se tuvo la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni en 2018, ni en 2021. Pero es interesante la pregunta, porque entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los obstáculos y cuál ha sido un obstáculo para este gobierno. No tener mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Queremos que las cosas vayan más rápidas. Ahí está una tarea que también es de nosotros. En 2024, Morena y Aliados tengamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y entonces podemos ir más rápido. Otra, tenemos un poder judicial en contra de la nación porque en el caso del sector energético favorecen intereses extranjeros. Necesitamos una reforma del Poder Judicial, sí, pero también esa se facilita si tenemos mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Este fin de semana se está hablando de ciencia y tecnología. Bueno, los neoliberales nos dejaron un país en donde el 96%, 96% de la tecnología que usamos los mexicanos es extranjera. Este celular es chino, Huawei, pero, pero no porque yo sea malinchista, es porque no hay celulares mexicanos. Este teclado Dell es importado, este micrófono importado, mi webcam Logitech. Mi computadora, mi monitor, mi automóvil, mi modem, 96% de la tecnología es importada. Y ahí está otro gran problema de la soberanía. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no tenemos tecnología, por eso presenté lo de los chips y las máquinas que, hacen, que trabajan para semiconductores, es una ilusión, ilusión que un país que no desarrolle su propia ciencia y tecnología, sea independiente. Pero, como hizo el gobierno de la 4T, si la pandemia de COVID-19 nos hubiera agarrado con gobiernos del PAN y el PRI, esos tipos, con Roberto Madrazo de Latinus o con Malio Fabio Beltrones, se habrían dedicado a importar ventiladores mecánicos que costaban un millón de pesos. Y vendérselos a sobreprecio al gobierno. ¿Qué hizo el gobierno de la 4T? Se tardó más, pero le metió dinero a la generación de nuestros propios ventiladores mecánicos, Getzi e Entonces, vean, ahí está otro factor. ¿De qué depende también? Pues también depende del desarrollo de ciencia y tecnología en México. Si vieron la gráfica del gas, en el corto plazo no va a ser fácil, no va a ser fácil recuperar soberanía energética en gas. Sin embargo, las buenas noticias es que ya el año próximo vamos a ser autosuficientes en diésel, gasolina, queroseno, petrolíferos. Es ya un gran avance que en solo un sexenio hayamos revertido seis sexenios de dependencia de petrolíferos del extranjero. Bueno, pues tenemos que seguir por ese camino. ¿En cuántos años? Eh, es imposible saberlo, porque petróleo, gas, carbón son combustibles fósiles no renovables. Siempre va a haber menos gas. Siempre va a haber menos petróleo. Nos va a durar todavía hasta el mediano plazo. Entonces, hay que tomar en cuenta los obstáculos y la velocidad se puede aumentar en la medida en que se conjuguen varios factores. Pero ahí también tenemos que contribuir nosotros. Por eso, la construcción de un proyecto de nación 2430 debe ser asumida por todas y to por cualquiera que sea la o el candidato a la presidencia de México por la 4T, porque este es un proyecto colectivo de sobrevivencia del país. Entonces, Yolanda, no existen respuestas, es irresponsable dar una respuesta de decir en un año, dos años, tres años. No, no es posible. Eso va a depender de muchos factores, pero sí están las directrices, sí va la línea. Queremos garantizar las pensiones como señalabas tú, pero no solamente las pensiones, los las becas para estudiantes, dinero para infraestructura, lo queremos garantizar, necesitamos recuperar soberanía del sector energético para que todo ese dinero que sale del país. Ah, otro, ya termino porque fue muy largo. Ahí te va otro obstáculo, Yolanda. La deuda que nos heredaron, 12 billones de pesos de deuda. Que quién sabe en qué se lo gastaron, le quitaron al gobierno de la 4T en los primeros tres años 750 mil millones de pesos solo por el pago de intereses. Ahí están los grandes obstáculos: poder judicial, deuda, dependencia tecnológica. Esos son los grandes obstáculos que tiene el gobierno de la 4T y el no tener mayoría calificada en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque eso nos impide modificar la Constitución? ¿Es cuánto? Bien, si te parece bien, este, Ángel, voy a leerte algunas de las preguntas que están en alguna de las otras sesiones. Tenemos, insisto, para que las y los compañeros, este, estén un poco en sintonía, estamos conectados, conectadas con varias sesiones de distintos programas del instituto. Asimismo, también estamos eh, transmitiendo en vivo desde las propias plataformas del instituto y también voy a recuperar por ahí una pregunta que nos hacen. Casos como, por ejemplo, te voy a leer tres y vamos respondiendo así porque son un buen. Dice Salvador Sosa, pregunta. ¿Por qué si el dólar está bajando y ya casi operan las dos refinerías nuevas, el precio de la gasolina sigue subiendo? Después viene Pablo Rivas, pregunta, ¿qué medidas vamos a tomar para blindar la soberanía energética? ¿A qué tiene que apuntalar el gobierno? ¿Por qué en Mexicali, que es punta de producción de energía eléctrica, se le vende tan cara? Marco César Armenta, ¿hasta cuánto tiene México sus reservas petroleras? Hasta ahí te parece bien, y, sí. y después te hago otro tanto de preguntas. Sí, miren, Venga. muy rápido. Una, a ver, una, primero con respecto a Salvador Sosa, yo le diría que es falso. La gente que está en la 4T no nos podemos mover con mentiras. Precisamente qué bueno que hay este tipo de sesiones. La gente de la 4T tenemos que tener los datos precisos. Yo le recordaría a la gente que piensa que el precio de la gasolina sigue subiendo, pues yo le preguntaría, ¿en dónde? Porque cuando se fue eh, Peña Nieto, el precio del litro de la Magna costaba 20 pesos con 50 centavos. 20,50. Yo la semana pasada cargué gasolina a 19 pesos. Aquí en Querétaro y en muchas gasolineras. A ver, compañeros, es falso que la gasolina siga subiendo, eso no es cierto. Todos memoricen que la gasolina costaba, cuando se fue Peña Nieto, 20.50. Y a partir de ahí, midamos, porque yo les recuerdo que cuando llegó Peña Nieto, el litro de gasolina magna costaba 10 pesos. 10 pesos. Se fue al doble y cuando llegó Felipe Calderón costaba 5.50. Se fue casi al doble con 10 pesos. ¿Cuál era la tendencia? Al doble. Si fuera cierto lo que dice Salvador Sosa y tomando el gobierno de la 4T una gasolina a 20.50, ¿saben cuánto estaría costando el litro de la Magna el año próximo? estaría costando 41 pesos el litro. Y con esa tendencia, ahorita, en este momento, en julio de 2023, todos estaríamos pagando la gasolina a 38 pesos aproximadamente. Y eso no es cierto, no es cierto. Ese es un primer elemento. Segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta, compañeros y compañeros, la reforma energética de 2013 le entregó un tercio de las gasolineras actualmente en México a transnacionales extranjeras. British Petroleum, Shell, Total, Repsol. Entonces, si alguien dice que el precio de la gasolina ha seguido subiendo, yo siempre les digo, ¿a quién le compras gasolina? ¿A Shell? ¿Compras gasolina a los españoles de Repsol? ¿A los franceses de Total? Reclámale a ellos. No tienes por qué reclamarle ni a Pemex, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni al gobierno de la 4T, porque tú le estás comprando gasolina a una empresa extranjera. ¿Quién le va a reclamar a Samsung o a Huawei o a Apple por el precio de los celulares? Eso no es responsabilidad del gobierno. Quien compra gasolina a gasolineras extranjeras, eso es un acuerdo entre privados extranjeros que nadie lo obliga. Tercer elemento con el precio de la gasolina. Oigan, no existe ya el precio de la gasolina, lo tenemos que tener bien claro lo de la 4T, el precio de la gasolina dejó de existir después de la reforma energética, se, li se liberalizó, cada gasolinera vende la gasolina a lo que le da la gana. Ahí están los obstáculos. ¿Cómo Andrés Manuel no le puede, no le puede? decir a British Petroleum a cómo tiene que vender la gasolina. Y ahí también somos responsables nosotros. Cada vez que nosotros compramos gasolina en una gasolinera extranjera, estamos entregando esa ganancia que salga fuera de México. Basta ver los lunes quiénes tienen quién los precios con Ricardo Sheffield, en donde viene incluso la ganancia que tienen sobre el precio de la gasolina. Para darnos cuenta que se puede ganar desde uno hasta cuatro pesos por litro. Desde uno hasta cuatro pesos por litro. Vámonos a la mitad. Dos pesos por litro. Un tanque lleno de 50 litros, la ganancia son de 100 pesos. Pero si yo compro a British Petroleum, esa ganancia termina en Londres. Y si yo le compro a Shell, esa ganancia termina en Rotterdam. Y si le compro a Total Energies, la ganancia termina en París. Y si le compro a Repsol, la ganancia termina en Madrid. Entonces ahí también somos responsables porque todo dinero que sale del país para las transnacionales es dinero que no se queda en, en México. Entonces, eh, ya. Eh, Mexicali, miren, Mexicali, eh, la península de Baja California, al igual que la península de Yucatán. Tienen el problema que los neoliberales nunca las dejaron integradas al mercado eléctrico nacional. Baja California vive del mercado norteamericano. Y bueno, los norteamericanos venden la electricidad al precio que quieran. Ahora, por otro lado, tenemos que tener claro que los mexicanos que vivimos en el centro, estamos subsidiando a los que viven en el norte y a los que viven en el sur porque ellos consumen más electricidad que nosotros. En el sureste necesitan forzosamente eh, aire acondicionado en hoteles, en restaurantes, en las casas ventiladores y en el norte no solamente requieren aire acondicionado sino que requieren también este calefacción para el invierno tienen subsidio gracias a que Comisión Federal es una empresa pública entonces todo lo tenemos que relativizar es natural que quienes tienen climas extremos consuman más. Bueno, si yo consumo más de lo que sea, voy a tener que pagar más, pero con empresas estatales se tiene un mayor subsidio. Bueno, ahí está Yasmín. Ahí te voy con las siguientes preguntas, ¿va? Sí. Seguimos con el tema de los precios es, es que es ahí el gran tema. Dice, ¿por qué hay tanta diferencia de precio entre una gasolina y otra y de una comunidad a otra? Dice también Marijose de Santos, podemos considerar a PEMES como un vehículo de tratamiento de litio. También nos pregunta Jesús Osuna, ¿qué impacto tiene el huachicoleo en la economía petrolera? Y voy a rescatar también. En nuestra transmisión en vivo está, eh, nos pregunta y Uva, nos pregunta, nuestro presidente mencionó en alguna mañanera que tenemos excedente de gas natural porque Naturi G nos cobra elevadísimo el costo. Ok, miren, a ver, la primera cuestión que tenemos que ver es que eh, en el caso del, del petróleo, de las gasolinas, el, los países se dividen en cuatro grandes grupos, cuatro grandes grupos, pero podemos dividirlo en dos grandes grupos, que serían los países que subsidian y los que no subsidian. Y de los que subsidian, los podemos dividir en dos grandes grupos. Los que subsidian muchísimo, como Venezuela, donde a precios actuales en México, el litro de gasolina cuesta 50 centavos. Evidentemente, producir gasolina cuesta más de 50 centavos el litro. Miren, ¿qué es un subsidio? Cuando a mí me venden algo más barato, más barato de lo que cuesta producir. Producir gasolina cuesta. Hay que comprar la materia prima, que es el petróleo, y además hay que procesarla. Entonces, si a mí me están vendiendo la gasolina más barata de lo que cuesta, me están subsidiando. Y en el otro extremo, tenemos a países que no subsidian y que por el contrario usan el precio de la gasolina para cobrar impuestos. Y ahí hay países petroleros. Como el Reino Unido y como Noruega. Noruega la gasolina cuesta 45 pesos el litro. No, no solamente no subsidia, vende la gasolina cara por varios motivos. Una, paga más el que tiene más dinero. Dos, incentivan el transporte público. Y finalmente número tres. Todos los impuestos recabados de un precio de la gasolina alta se le devuelven al ciudadano en forma de educación gratuita y salud gratuita. Entonces, es una política pública. Subsidio le doy más barato al ciudadano los energéticos. No subsidio y puedo cobrar un poco de impuestos o puedo cobrar muchos impuestos. Eh, Pemex y litio, nada que ver, nada que ver. El litio es un mineral. Pemex no trabaja con litio. Allá está Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí. Eso es aparte, que ya está nacionalizado. ¿eh? Ganancias para México. Guachicol, no, ya se prácticamente el Guachicol se ha terminado prácticamente. Si lo comparamos con lo que dejaron los neoliberales. Lo que dejaron los neoliberales fueron casi 10 mil tomas clandestinas. Era una sangría tremenda de dinero robado a Pemex, desde el Huachicol pequeñito hasta grandes barcos que se robaban gasolina. Este gobierno prácticamente ha detenido el Huachicol. Quedan todavía, sí, sí, quedan todavía, este eh, Huachicol, porque se generó la cultura. El presidente lo ha explicado muy bien. Los guachicoleros, grandes guachicoleros que tenían complicidad al interior de Pemex, dejaban que la gente de abajo se robara sus bidoncitos de la toma clandestina para que de esa manera tuvieran complicidad abajo. Pero los que se llevaban la tajada de león eran los que estaban arriba. Listo, Yasmín. Voy a retomar. Si te parece bien un par más, es que he de decirte también, y hay que aprovecharlo, Ángel, este, no solamente recibimos preguntas, la realidad es que recibes muchas flores, halagos y felicitaciones de que te tengamos aquí, este, te echan muchas porras también. Eh, pero bueno, directo a las preguntas. Dice, ¿qué estrategia propone usted? para evitar las privatizaciones en áreas estratégicas que brinden, tomando como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde para vender cualquier empresa del sector energético participan en su autorización diversas instituciones como el Departamento de Estado de Seguridad Nacional. Y bueno, esta pregunta la hizo Gilberto. Después, Ramsés Telles te pregunta: si México hace otra refinería, ¿podría vender gasolina a otros países? Ok, bueno, vámonos con esas dos. Las dos son interesantes y se van concretando. Miren, no es cuestión personal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar las privatizaciones? El neoliberalismo se caracterizó por deshacerse de empresas paraestatales. Más de mil en el sexenio de Miguel de la Madrid, y recuerden que Salinas de Gortari presumía de haberse deshecho de bancos, de carreteras, etc. Es una disputa por la nación. Por un lado está lo colectivo, que es para todos, y por otro lado está lo privatizado. Ahí tienen a la senadora Sochi Gálvez señalando en Chihuahua el 20 de julio. Que proponía que los empleados gubernamentales pagaran de su bolsa un seguro de gastos médicos mayores del orden de 70 mil pesos mensuales. ¿Qué, qué nos dice Ochil Galvez, panista de derecha, que están por la privatización de la salud pública? ¿Qué, qué país tuvo más muertos por COVID en el mundo? Los Estados Unidos. ¿Y por qué? Pues porque tienen un sistema privatizado de salud. Es ahí donde funcionan los seguros de gastos médicos mayores que le dan enormes ganancias, enormes ganancias a las casas aseguradoras, a las casas farmacéuticas, etc. Los neoliberales llegaron a privatizar todo, no les dio tiempo, pero querían privatizar la educación. Estudias única y exclusivamente si tienes dinero. Vean la triste historia de cientos de miles de familias en Norteamérica, endeudadas por cuatro años, cuatro años de estudios universitarios. Deudas de 100 mil dólares cuando terminan sus estudios, dos millones de pesos. Mientras en la UNAM se pagan 20 pesos al año. Yo enseño en la Universidad Autónoma de Querétaro y se pagan 1.500 pesos al semestre, tres mil pesos al año cuando en una universidad privada se generan 100 mil. ¿Qué hizo el neoliberalismo? Se quitó lugares en las escuelas públicas para generar clientes para las escuelas privadas. ¿Cuál debe ser la estrategia de todos los mexicanos? Mantener a la 4T, esa es la mejor estrategia, porque la 4T se ha constituido en un dique para las privatizaciones. Es una cuestión de sobrevivencia. Eh, lo que dice Ramsés, claro que sí, Ramsés, yo sí veo, yo sí veo a la 4T con otra refinería. ¿Se acuerdan quienes estuvieron en el panel de la semana pasada, presidido por Luis Linares Zapata, que forma parte de la comisión nombrada por el Consejo Nacional para eh, la parte relativa al sector energético? Eh, esa charla estuvo muy interesante eh, había un ingeniero creo que se apellida se llama Alfonso pero él señalaba en este momento se están construyendo más de 250 refinerías en el mundo México ganaría mucho más dinero tendríamos más dinero para financiar obras de infraestructura y programas sociales si en vez de exportar petróleo exportáramos productos derivados del petróleo. Porque desde la, la, la economía del bachillerato, a todo mundo nos enseñaron lo que es el valor agregado. Siempre se gana más con un producto procesado que vendiendo la materia prima. Se gana más vendiendo pan que vendiendo trigo. Se vende más ganando una bebida que, que vendiendo simplemente el agua se gana mucho más vendiendo fertilizantes que vendiendo petróleo. Entonces, la respuesta, Ramses, es sí. Yo sí plantearía la construcción de otra refinería en México porque tenemos que aprovechar la ventaja estratégica. Repito, solamente quedan 20 países en el mundo con petróleo y aunque Estados Unidos, China, India, el Reino Unido sean productores de petróleo, Oh, sorpresa, son importadores de petróleo, es decir, no logran ni siquiera cubrir sus necesidades. Y es una riqueza a la que todavía le podemos sacar jugo en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir en el mediano plazo? Pues todavía dentro de 50 años, si el gobierno de la 4T construye otra refinería y en vez de vender petróleo exporta gasolina, diésel, queroseno o productos de la petroquímica. ¿Habría quien nos lo comprara? 100% seguro. Sí. Por ejemplo, a un país, México le puede decir, "No te vendo petróleo, sí te vendo gasolinas." Miren, Centroamérica. A ver, Centroamérica, ¿a quién le va a comprar? ¿A quién le va a comprar gasolinas o a quién le va a comprar petróleo? Pues si la mayor parte de los países no tienen petróleo, entonces nosotros tenemos que aprovechar eso. La respuesta es sí, Ramsés. Sí, creo que nos tengamos que plantear como objetivo otra refinería del tamaño de dos bocas y punto. Otra, una más y y usar la riqueza generada para apostarle a las energías renovables porque no hay un energético único. Necesitamos meterle dinero, como está haciendo Andrés Manuel, para el plan Sonora, parques fotovoltaicos, pero también necesitamos parques eólicos y también necesitamos energía hidráulica y biocombustibles. Y yo coincido con quienes puso en el panel de la semana pasada, que fue colectivo, que señalaba la energía nuclear. Creo que tenemos... Se tiene que diversificar la matriz energética de México. Listo, Yasmin. Bueno, si te parece bien, para cerrar, para ir cerrando ya, estaríamos dándole el uso de la voz a dos compañeros que han levantado la mano eh, y con esto estaríamos concluyendo, si te parece bien. Entonces, eh, le pediría a Diego, Diego Castañeda, que así eh, también sin apagar su, su cámara para que nos podamos ver le estamos mandando también una solicitud para que pueda abrir su micrófono y nos pueda externar su pregunta y después Edilberto también te estaríamos escuchando para que eh, sea Ángel que les responda y con esto estaríamos cerrando adelante Diego me escuchan sí, sí. bueno antes que nada felicitarlos por por este por eh, la manera de la manera de conducir este este sistema eh, audiovisual para poder dar a conocer a todos los mexicanos eh, la problemática que, en la que se da eh, pues, el escenario político y social que tenemos. Bueno, eh, y me gustaría preguntarle a, al ponente eh, si podría hacerse un fideicomiso o algo similar, algún proyecto, proyecto prospectivo sabiendo que, que los materiales eh, fósiles, como es el petróleo, eh, es una fuente muy grande de contaminante a, al medio ambiente y que es necesario tener un proyecto prospectivo para neutralizar los daños que genere o que genera todos estos, todos, todos estos productos eh, y químicos que que de alguna forma afectan al medio ambiente. Y, y para mí es muy necesario, es muy necesario que se tome en cuenta esto, porque ahora que se están abriendo los 12 parques eh, industriales allá en, eh, en el Istmo de Tehuantepec, eh, va a haber una contaminación muy fuerte de, este, de, todas estas, de todos estos cientos de industrias, y que es necesario tener un proyecto prospectivo para neutralizar los efectos de este desarrollo económico. ¿Es cuánto? Ok, la, la otra pregunta de una vez y las contesto las sí, dos. Sí, sí. Adelante, Alberto. Hola, buenas tardes, profesor. Un lujo tenerlo aquí con nosotros. Le agradezco mucho la ponencia y este, mi pregunta es, ante esta situación de impacto que menciona el compañero, ¿Qué posibilidad habría de crear una empresa que se dedicara a la recuperación del medio ambiente? O sea, estamos hablando de energía, pero también vamos a necesitar agua de buena calidad, aire de buena calidad, suelos estables, inversiones, por ejemplo, como Arabia Saudita y China, que se han dedicado a recuperar sus zonas ecológicas. En México no tenemos una... En una dependencia que esté encargada de eso, y sí vamos a tener un efecto, un impacto importante. ¿Sería rentable o sería posible pensar en una, en una institución dedicada a recuperar el medio ambiente? Le agradezco mucho, que tenga buena tarde, felicidades, gracias a todos compañeros. Bueno, las dos, las dos van ligadas a lo mismo. Miren, los números, Diego, no se va a resolver el problema del medio ambiente en México. No caigamos en esa narrativa de la derecha. Vuelvo a repetir el dato que di. México solamente es causante del 1.3% de las emisiones de dióxido de carbono. 1 ciento. Aunque México dejara de usar petróleo, carbón y lo que quieran, eso no resolvería el problema de la contaminación en el mundo porque queda el otro 98.7. Estamos hablando que el 99% de la contaminación en el mundo no tiene nada que ver con México. Y luego ya les mostré los datos históricos no encontré ahorita, pero me hubiera gustado tenerlo. Hay un video que acaba de sacar RT en español, que es un video muy interesante. Es la Tierra vista desde fuera, de manera dinámica, con las emisiones de dióxido de carbono. Es una chulada ese video. Ve, se ve la manchota de dióxido de carbono. ¿En dónde creen? Estados Unidos, Canadá, Europa. Nosotros no somos responsables de la contaminación. Es absurdo. Por otro lado, miren, ya les mostré, el principal contaminante del mundo es el carbón. ¿Qué hicieron en las, en las Naciones Unidas, China, Australia, India, Estados Unidos? Dijeron, no, no vamos a reducir el uso del carbón. Punto. Se acabó nos vale gorro el cambio climático la contaminación y lo que sea ustedes mexicanos sí aprietense el cinturón miren no se puede tener todo en la vida queremos trabajo para nuestros jóvenes queremos que estos productos se fabriquen en méxico pues se tienen que tener fábricas en méxico no hay de otra no, no queremos queremos tener un ambiente hiperlimpio en méxico pues entonces importemos todo del extranjero. Mi camisa, mi saco, mi reloj, hasta mi pulserita comprada en Chiapas. Pues vamos a importarla del extranjero. No, no se puede tener todo. ¿Se tiene que ser responsable? Sí, pero yo les mostré ahorita un dato ultra relevante: México ocupa el lugar número 75 en contaminación per cápita. El lugar número 75. Hay 74 países en donde sus ciudadanos contaminan más que los mexicanos. No caigamos en esa narrativa de la derecha. Los datos duros están a nuestros lados. Y les mostré otro, ¿eh? Les mostré otra cosa. De aquí, quien está siguiendo la transmisión, ¿quién tiene un yate? Como el que tiene Salinas Pliego o como el que tiene López Dóriga. Eso sí contaminan. ¿Quiénes de los que estamos aquí tienen aviones privados, jets privados? Porque eso sí contaminan, ¿eh? ¿Quiénes tienen helicópteros? Sí contaminan. Miren, la contaminación, reflexionemos de los que estamos aquí. Primer lugar, ¿qué automóviles contaminan más? Las pick up. Entonces levante la mano el que tenga picap porque es de los grandes contaminadores. Segundo lugar, ¿quiénes contaminan más? Las suburban que dan tres kilómetros por litro. Esos son los que contaminan. Los sub, suburban vehicle grande. Luego vienen las subchicas, luego vienen los compactos. Yo utilizo motocicleta. Contamino mucho menos que los que traen este moto. Uso bicicleta contamino mucho menos. Entonces es una cuestión que tenemos que ver, que no se pueden tener ambas cosas. Pero, pero a mí lo que me preocupa es que nosotros compremos la narrativa de la derecha y le pongamos una veladora a Santa Greta Thomberg, una muchachita que contamina muchísimo más que cualquier joven mexicano. O una muchachita como Gille Bastida, que vive en Nueva York, que viaja en avión entre Oaxaca y Nueva York. Y contamina mucho más que cualquier joven de la mixteca oaxaqueña. No, nosotros no somos los que contaminamos a nivel mundial. Tenemos que cuidar nuestra agua, sí, porque ahí les va otro detalle. Deberíamos estar más preocupados de la contaminación de las grandes mineras canadienses que se han apropiado de la mitad de la extensión del país, gracias a las, a las este. ¿Cómo se llaman? A las concesiones que les dieron los neoliberales. Miren, yo estuve, aquí está mi, 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 mi libretita, me invitó el periódico español El País, Energías Sustentables, Prosperidad y Desarrollo. Fue en febrero en Hermosillo Sonora. Bueno, pues se arrepintieron de haberme invitado, porque lo primero que dije es, no existen energías limpias. Toda energía contamina. ¿Queremos usar celular? Véanse los videos de la Doc vele para que vean a niños que no van a la escuela, negritos, eh, explotados en las minas para cobalto, para que funcione su celular. Están usando webcam. Bueno, se pues requieren minerales, ya se requiere grafito, se requieren tierras raras, se requiere cobre, se requiere cobalto. Eso tiene que salir de algún lado. La única verdadera, que, que, la, la única medida plausible para salvar a este mundo de la contaminación es que los países ricos dejen de usar en exceso energía, porque son ellos los que contaminan, no los mexicanos. Yo estoy tranquilísimo porque sé que estoy en el lugar 75 en términos de contaminación. Y eso va a depender también de nosotros. ¿De qué depende? Cambios de estilo de vida. Pues órale, dejemos de usar automóvil. Va, vámonos al transporte público al 100%. Órale. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés Manuel? El tren Maya. El tren Maya es el transporte más ecológico que exista. Es el mes, es el más barato. Contamina muchísimo menos que los aviones, que los automóviles, que los camiones. Entonces, creo que vamos en la ruta correcta. ¿Tenemos que ser responsables con nuestro ambiente? Claro que sí, pero de ahí a que nosotros tengamos que sacrificar mientras China, India, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España, Holanda, Bélgica, Noruega, Dinamarca, se hacen patos cuando son ellos los grandes contaminadores del mundo. No, no, esa idea yo no se la compro. ¿Por qué, ¿Por qué creen que les mostré a los de Greenpeace haciendo protesta frente a una refinería cuando aquí arriba del río Bravo tienen 130 refinerías? Que se vayan los del Greenpeace a hacer protestas frente a las 130 refinerías norteamericanas y que le pidan a los Estados Unidos que ya no invierten petróleo o que ya no les venda a los europeos gas natural que proviene del shale. La técnica más agresiva contra el medio ambiente la están usando los norteamericanos acá arriba y se llama fracking. Mientras nosotros tenemos a un presidente que prohibió la técnica del fracking en México. Los datos duros están de nuestro lado. No somos los que contaminamos para nada. No compremos esa narrativa de la derecha. No les interesa el ambiente. ¿De cuándo acá a la derecha le ha interesado el ambiente? Son los más depredadores, quienes instauraron el capitalismo salvaje, quienes han contaminado aire, agua, ciudades, etcétera? Son ellos. A ver, ¿dónde va a ponerse Tesla? ¿Dónde se quería poner Constellation Brands? En el desierto donde no hay agua. ¿Quiénes le dieron los permisos? Los neoliberales, pero no los gobiernos de izquierda. Entonces... No compremos discursos pseudoambientalistas. Son chafas. En México son chafas. Miren, tan solo los que conocemos la península de Yucatán. Quienes de aquí conocen la Riviera Maya. Yo la conozco. Conozco toda la península de Yucatán y no de ahorita. Y yo a mucha gente les digo: andan con discursos ambientalistas cuando nunca han puesto un pie en la península de Yucatán. No saben diferenciar una selva baja. No saben, no conocen quienes destruyeron más del 50% del mangle en la Riviera Maya, todos los resort VIP. ¿Y quiénes llegan a los resort VIP? Llegan en avión, que es el transporte que más contamina, y todos llegan a Cancún, ¿no? Entonces, vámonos con calma con esa cuestión. Sí hay que cuidar el ambiente, sí. Sí, pero nosotros somos los que contaminamos, no. Y no vamos a resolver el problema, eh, absolutamente no. Los que tienen que resolver el problema son los países ricos, porque ellos sí le exageran en el consumo de la energía. Listo, Yasmin. Maravilloso, por eso es tan importante escucharte, Ángel, nos das mucha luz, porque pues aunque somos cuatro teístas aquí, todas y todos, por lo menos los que estamos en, en algunas de estas sesiones, pero sí de repente justamente la narrativa, esta narrativa de... Eh, las y los conservadores de la oposición termina ganando, ¿no? Un tanto. Eh, por eso la importancia de tener este tipo de, de charlas. Eh, agradecerte muchísimo, Ángel, que te hayas este, pues dispuesto a estar aquí con nosotras, con nosotros. Sabemos que eh, eres fiel colaborador aquí en el, en el instituto y que, por supuesto, ¿cómo no hacerlo en este proceso tan... Eh, en qué momento, pues, ¿no? Este proceso histórico que estamos eh, viviendo eh, dentro de la construcción de este proyecto de Nación 2024-2030. Como les decíamos de inicio, este tema, el que hemos podido conversar con Ángel, eh, soberanía energética, es parte de los cinco temas que hemos podido eh, englobar, pues, en este segundo bloque. Este segundo bloque de cuatro, recuerden, eh, eh, a lo largo de estas semanas eh, hemos eh, venido ya tocando desde el primer bloque, este segundo bloque y los dos que nos faltan, los 18 módulos, 18 temas que comprenden eh, el desglose de esta idea de proyecto de nación, donde eh, será la comisión redactora quien recogerá las distintas inquietudes, tanto de especialistas, como en el caso de Ángel, como las propias participaciones que ustedes han tenido, asimismo las que se derivarán de las consultas eh, a partir de las asambleas. Recordarles también que, eh, así como el fin de semana pasado tuvimos nuestros foros en torno a estos eh, distintos temas, a lo largo de esta semana hemos venido escuchando especialistas, así como al día de hoy a Ángel, en los cinco temas que comprenden justamente eh, este segundo bloque y concluiremos este segundo bloque justamente este domingo, pasado mañana. Y lo vamos a concluir en las plazas públicas, en las plazas públicas de todo el país. Busquen eh, dónde les toca participar, dónde queda su asamblea eh, para poder participar en estas eh, consultas. Eh, recordarles también, y me parece pertinente, que no es casualidad, ¿no? El segundo bloque eh, eh, incluye el tema de trabajo, el tema de economía con justicia social, el tema de bienestar social, el tema de ciencia, tecnología y humanismo, eh, asimismo también este de soberanía energética y justamente... Si ustedes recapitulan, una de las cosas que nos estuvo insistiendo mucho Ángel es que hablar de soberanía energética es hablar de seguridad nacional, es hablar de bienestar, es hablar de economía, es hablar de tecnología también. Por eso estos temas van hilados, por eso la pertinencia de que nos acompañen en todas las conferencias, en todos los foros, en todas las mesas de debate y que nos acompañen también en territorio. Eh, con esto estaríamos concluyendo. Ángel, ¿quieres sí, decir algo ah más? Dame Ella. chance de... de por de... supuesto, adelante. Con un video de 12 segundos voy a destruir la narrativa de la derecha sobre la contaminación. Ya lo encontré. La fuente es insospechada, es la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. Es una animación 3D que les va a demostrar que ustedes ni tienen por qué preocuparse de la contaminación que causamos los mexicanos. Ahí está. Miren, vean, repito, viene de la NASA. Miren nada más, México no está. Lo que estamos viendo es en el año 2021 las emisiones de dióxido de carbono. No es Sudamérica, no es Brasil, no es Ecuador. Les acabo de mostrar en 12 segundos que el problema está en Estados Unidos, Canadá, China, Europa. Ellos son los que están causando el cambio climático global. No le compremos a la derecha sus discursos ambientalistas chafas, porque son hiper chafas. Yo he estado retando a ambientalistas, a Greenpeace, a que debatan conmigo. No quieren, porque los quiero exhibir. Quiero exhibir que son hiper chafas. Bueno, ahí está el videíto. ¿De dónde lo vi? Por los que tienen canal, eh, eh, no sé cómo se llama el compañero Proyecto de Nación 03, pero los invito al canal de Telegram, que es buenísimo. Telegram yo lo uso. El video lo tomé del canal de Telegram de Russia Today. Pero la fuente es la NASA, Agencia Espacial Norteamericana, que demuestra que los grandes contaminadores están del Río Bravo. Para arriba y, y un abrazo cordial desde la salud desde la ciudad de querétaro este no pude ir a la ciudad de méxico a hacer esto presencial tengo a mi madre enferma entonces aquí la tengo que estar cuidando este pero bueno un gusto seguir colaborando con el instituto nacional de formación política gracias a maría linares que me invitó eh, y gracias a luis linares que se tomó la molestia de llamarme de manera personal también a rafael barajas y a Yasmín con la que estuvimos colaborando mucho en la serie La luz de la reforma defendiendo nuestro sector eléctrico nacional. La 4T va, la tenemos que mantener y tenemos que darle a la próxima presidenta o presidente de México mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay que echarle ganas y entonces la 4T va a avanzar más rápido. Muy bien, pues con este mensaje concluimos. Agradecerles a todas, a todos que estuvieron aquí sintonizándonos, que estuvieron eh, presentes en las distintas eh, plataformas del Instituto, así como en las distintas eh, cuentas de diferentes proyectos y programas que tiene el Instituto Nacional de Formación Política. Sin más, muchísimas gracias y ya buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.